Ucrania trata de sobreponerse al fracaso de la contraofensiva veraniega, que no cumplió las expectativas debido al potencial bélico de Rusia, mientras aguarda por el desbloqueo de la ayuda militar de Europa. Ucrania confía en que el desbloqueo de la ayuda militar europea le permita recuperar la iniciativa y contener la ofensiva invernal de Rusia, para lo que también se propone revisar su táctica en el campo de batalla. El asesor de la presidencia ucraniana, Mykhailo Podolyak, declaró hoy a la televisión pública que es necesario incrementar el suministro determinado de tipos de armas. Destacó que para poder vencer a Rusia es necesario el apoyo económico conjunto de los países de Europa. No se puede combatir a Rusia con cantidades, hay que combatir con calidad, señaló. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró en su habitual discurso diario la aprobación por parte de la Unión Europea del paquete de 50 mil millones de euros de ayuda hasta el 2027, pero señaló que las primeras dos entregas requerirán de una cantidad mayor, 18 mil millones de euros al año. Una vez recibido este dinero, que supone más de la mitad del paquete de ayuda, la resiliencia del Estado será mayor, agregó el mandatario. Zelensky también insistió en pedir que se cree un mecanismo especial en la Unión Europea de ayuda militar a Kiev que permita a Ucrania mantener sus capacidades de defensa. Todo ello en momentos en que Ucrania trata de sobreponerse al fracaso de la contraofensiva veraniega que no cumplió las expectativas debido al potencial bélico de Rusia, según reconoció Podolyak. Sí existe determinado regusto amargo teniendo en cuenta lo que sucedió en el 2023. Sí hubo determinados errores tácticos que reconocen los militares y los dirigentes políticos. Pero esto no es un problema, ya que se trata de una guerra y no de un suceso lineal, reflexionó. Según el asesor de Zelensky, Ucrania no combate contra un país pequeño con recursos limitados, sino contra Rusia, considerada un país de gran envergadura y con un inmenso complejo militar industrial que logró acumular gran cantidad de armas y gaste en esta guerra todo lo que pueda encontrar. Militarizaron el 42% de su presupuesto federal y creo que un poco más, indicó, y añadió que si Ucrania quiere vencer a Rusia, entonces no podemos estar siempre a la defensiva. Para ello demandó estrategias concretas como combinar el desgaste de las tropas rusas con ataques activos en diversos sectores del frente. Por su parte, el jefe del ejército ucraniano, Valery Zaluzhny, que protagoniza en los últimos días un pulso con Zelensky, quien presuntamente pretende cesarle, volvió hoy a las primeras planas con un artículo en la CNN en la que llamó a alejarse del pensamiento anquilosado y estereotipado y crear una nueva táctica de guerra contra Rusia. El general, que reconoció la dificultad de Occidente de abastecer a plenitud al ejército ucraniano con armas, apostó por repletar el arsenal con drones relativamente baratos, modernos y altamente efectivos, así como otros medios tecnológicos que permitan atacar más efectivamente al enemigo día y de noche. Además, llamó a implementar una nueva filosofía de guerra que tome en cuenta la limitación de recursos y prevé la mejor forma de usar los medios disponibles. Todo ello, resumió, para acumular al máximo los recursos militares más modernos que nos permitan gastar menos medios para ocasionar el mayor daño al enemigo, poner fin a la agresión y defender a Ucrania en el futuro. En medio del actual conflicto entre Rusia y Ucrania, un periódico chino expresó la posibilidad de que la OTAN esté movilizando 90.000 tropas, sugiriendo la expansión del conflicto a una escala mundial. Las tensiones entre Rusia y la OTAN han aumentado tras el anuncio del mes pasado sobre el ejercicio militar más grande en más de 35 años, denominado Steadfast Defender 2024. Este ejercicio, que involucra a 31 aliados de la OTAN y Suecia, busca probar la capacidad de despliegue rápido de fuerzas y evaluar nuevos planes de defensa. Aunque la OTAN no mencionó directamente a Rusia en su comunicado sobre el ejercicio, documentos obtenidos indican que la amenaza percibida por la Alianza Atlántica proviene principalmente de Rusia. Analistas militares chinos especulan que Steadfast Defender
se orienta a preparar a los miembros de la Alianza Atlántica para una potencial invasión rusa en el territorio de la OTAN. El periódico chino Global Times, en un artículo de opinión, sugiere que la OTAN está preparando la opinión pública para ampliar el conflicto entre Rusia y Ucrania hacia una guerra mundial, basándose en la reciente visita del secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, a Estados Unidos. El artículo advierte sobre posibles divisiones y confrontaciones a nivel global como resultado de este ajuste estratégico de la OTAN. Las declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev y del general Gheorghe Tavlat de Rumanía, así como los comentarios del general Patrick Sander del Reino Unido, indican una creciente preocupación entre los países de la OTAN sobre la posibilidad de una guerra más extensa con Rusia. La advertencia del general rumano destaca la falta de preparación de Rumanía ante una posible guerra con Rusia, subrayando la necesidad de tomar medidas serias frente a esta amenaza. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que está pensando en despedir al principal oficial militar del país como parte de una reestructuración más amplia de liderazgo, una posibilidad que ha conmocionado a la nación, que libra una guerra para poner fin a la operación militar de Rusia y también ha preocupado a los aliados occidentales de Ucrania. Zelensky confirmó en una entrevista con la emisora italiana Rai TV, publicada el domingo por la noche, que estaba pensando en destituir al general Valery Zaluzhny, el popular comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dijo que estaba contemplando la medida para garantizar que el país siga siendo dirigido por personas que estén convencidas de la victoria contra Rusia. «Es necesario un reinicio, un nuevo comienzo», dijo Zelensky. La revisión no se trata de una sola persona, sino de la dirección del liderazgo del país. Estoy pensando en este reemplazo, pero aquí no se puede decir que reemplazamos a una sola persona, dijo Zelensky. Cuando hablamos de esto, me refiero al reemplazo de una serie de líderes estatales, no solo de un sector, como los militares. Si queremos ganar, todos debemos empujar en la misma dirección, convencidos de la victoria. No podemos desanimarnos y dejar caer los brazos. Debemos tener la energía positiva adecuada. Los comentarios de Zelensky fueron su primer reconocimiento del posible despido de Zaluzhny. El posible derrocamiento del general ya ha causado revuelo en Ucrania y deleitó al Kremlin a medida que la guerra se acerca a su segundo aniversario. Cabe mencionar que Zaluzhny es ampliamente respetado entre los militares ucranianos y considerado un héroe nacional. Se le atribuye haber detenido la invasión de Rusia a gran escala en los primeros días de la guerra y haber hecho retroceder con pericia a las tropas de Moscú. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, criticó la posibilidad del despido de Zaluzhny, diciendo que se debía al liderazgo del general, que muchos ucranianos realmente confían en las Fuerzas Armadas. Hoy es un momento en que la política podría prevalecer sobre la razón y los intereses del país, dijo Klitschko en las redes sociales. El alcalde de la capital de Ucrania ha criticado abiertamente a Zelensky. Cabe mencionar que la presidencia, a su vez, ha acusado a la oficina de Klitschko de ineficiente. No está claro quién podría reemplazar a Zaluzhny y si su reemplazo o sucesor tendría el mismo nivel de respeto por parte de las tropas ucranianas y los líderes de defensa extranjeros. Según los expertos, su despido podría degradar la moral en un momento crítico de la guerra. Según los informes de los medios ucranianos y occidentales, Zelensky pidió a Zaluzhny que dimitiera la semana pasada, pero el general se negó. Zaluzhny no ha comentado públicamente sobre los informes. Las tensiones entre él y el presidente
han aumentado desde que una muy esperada contraofensiva ucraniana, que se lanzó en junio con la ayuda de una serie de armas occidentales, no logró producir importantes ganancias territoriales en las áreas ocupadas por Rusia, decepcionando a los aliados. Ucrania ahora está lidiando con escasez de municiones y personal, mientras Rusia está a la ofensiva, montando ataques implacables. Según se informa, la necesidad de una amplia movilización para reforzar el número de tropas ucranianas ha sido una de las áreas de desacuerdo entre Zelensky y Zaluzhny. Zelensky dijo a finales del año pasado que había rechazado la solicitud de los militares de reunir hasta 500.000 personas, exigiendo más detalles sobre cómo se organizaría y pagaría la movilización. Una ruptura entre Zaluzhny y Zelensky salió a la luz por primera vez en otoño, cuando el general reconoció en una entrevista con The Economics que la lucha con Rusia se había estancado. Por su parte, el presidente ucraniano negó rotundamente que ese fuera el caso. Por su parte, Zaluzhny ha publicado dos ensayos en los que expone su visión de cómo Ucrania puede ganar la guerra. En sus escritos, dijo que era fundamental que Ucrania tuviera superioridad aérea, ampliara su eficiencia en la lucha contra la artillería enemiga, acumulara reservas y aumentara la capacidad de guerra electrónica. Según los expertos militares, Ucrania necesita desesperadamente más asistencia militar occidental, mientras las fuerzas rusas presionan en muchas direcciones en la línea del frente de 1.500 kilómetros, aproximadamente 900 millas, pero un paquete de ayuda ha sido bloqueado en el Congreso de los Estados Unidos. La destitución de Zaluzhny podría alimentar la incertidumbre entre los aliados occidentales. Rusia, por su parte, se ha regocijado ante la perspectiva y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las conversaciones sobre el despido de Zaluzhny expusieron divisiones en el liderazgo ucraniano. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.